Hola, yo soy Hanna y... ¿Ves que nos costó 2 minutos que la niña? A ver, ya. ¿Listos? 3, 2... Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me acompaña Jimena. Hola. A quien ya habrán visto en los cortometrajes que he subido, como la actriz principal siempre. Como pudieron ver en el título del video, el día de hoy voy a hacerle a Jimena una transformación en Ulsan. Para los que no sepan, Ulsan es una moda coreana, literalmente significa la mejor cara o el mejor rostro más atractivo. Y aquí van a estar apareciendo algunas imágenes para ilustrar mejor lo que es un Ulsan. Así que... ¿Estás nerviosa? Estoy emocionada por ver cómo me voy a ver. Y Hanna me estaba comentando que es el primer video que graba en exterior. Sí. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Primero, hay que desinfectar las manos, Saraí, gel antibacterial. Ya conocen a Saraí, ¿no? La maquillaje sí, en un sí, video. Sí. Tú deberías tener un canal de YouTube y no yo. ¿Por qué? Porque eso te da la cámara. Ajá. Mi mochila tiene gel antibacterial muy bien. Yo también tengo de esos. Pero no lo traes. Sí, por cierto, si no han visto el video en donde Hanna maquilla a Saraí, vayan a verlo, va a estar en la descripción. Sí, va a estar apareciendo en la información. Bueno, voy a empezar poniéndole estos pupilentes. Recuerden que los pupilentes son para una persona, no se pueden prestar ni nada y tienen que estar completamente limpios y desinfectados. Jamás en mi vida he usado pupilentes, es como una tentación la primera vez. Ahí se ve bonis. Bello. Pero ya tenías un video, ¿no? Donde haces para cómo sí, suponen los... Siempre es bueno saberlo. Tú me dices si te arde. ¡Ah, mi ojo! Sigue intentando. En el dedo. Ya le pusimos los pupilentes. Sus ojos están un poco muy rojos, pero mientras se le baja el rojo, la rojez, vamos a empezar a maquillarla y vamos a ya. Voy a usar la paleta Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Vamos a utilizar vamos a utilizar estos colores y este. Bueno, primero se tiene que aplicar una base clara para que se puedan difuminar bien las sombras. Y voy a aplicar tempera. Y ahora voy a aplicar Burnt Orange en la parte exterior. Me encantan tus sombras. ¿Quieres verlas? ¡Sí! Deberías de dejar el sí. Y voy a aplicar el Real Guard, el más naranjoso, en la esquina exterior del ojo. Ahora vamos a aplicar el corrector, ya saben que yo siempre uso este, porque está bien bello. Un poco marrana, pero
comerte mi jícama. ¿Sabes qué? Nos iba a aparecer. ¿En serio? Sí, ahora vamos a hacer el contorno con este con corrector. Con corrector, bronce. ¿Sí, no? No, es corrector. Ah, oh, es corrector. Concealer. Eso no lo pones. Bueno, yo no sé aplicar corrector, pero a mí siempre me gusta ponerlo de esta manera. En este caso, bueno, yo siempre sigo la línea natural, sin embargo, como tiene que tener el rostro ovalado, pues aquí un poco la cuadra de así. Y siempre aquí para que se vea más delgada esta parte. Eso no lo vean. Pasaremos con un momento de Saraí. Me regalas un lindo papel. Sí. Miren, que esta es la cosa más hermosa. Si pueden, compren esto. Cómprenlo ya. Haciéndole promoción a los papeles de baño. ¿Dónde está la marca? Ah, Eli. Dúo. Y no tenemos patrocinio, ¿eh? De hecho, no. Si alguien quiere patrocinarnos. Bueno, patrocinan aquí a la... No, patrocinan. Porque aquí la joven puede ser modelo. Ya. Ahora vamos a hacer una técnica coreana para que sea más bonito y tenemos que ir al baño. ¿Al baño? Sí, te vas a mojar la cara. Sí. ¿Cómo? Splash. Ahora ponte con tus bastos así como en toda la cara. Mi agua. ¿Qué? Demasiado splash. No. Sí, sí. Mucha agua. Eso va a salir en el video. Ya. No hagan ese caso. Ya que se secó, se va a ver más natural el maquillaje. Ahora voy a poner una sombra en crema, una sombra en crema lila con brillitos. Shy Violet de H&M. La voy a aplicar con el dedo, este dedito, es bueno, porque los otros tienen demasiado fuerza. La modelo tragando. Con una brocha biselada, creo que se llama. Sí. Bella, bella. Tienes problemas, hombre. Voy a ¿qué hacer... ¿Qué tipo? ¿Emocionales, físicos, mentales? Obvio. Con esta brocha vamos a hacer las bolsitas de los ojos. Utilizando como iluminador Divinity de la paleta Chocolate Bonbon de Too Faced. Vamos a utilizar esta sombra. Cualquier sombra clarita funciona. Igual con esta brocha. Otra vez así, así. Básicamente son bolsas de los ojos. ¿Por qué? Porque es natural. Y que se vea más tierno. ¿Ves? Mis ojeras son tiernas. Iluminador. Pink 21, 24 Hours Eyeliner de no sé dónde. Lo compré en Bisú. 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 Cierra. Ahora abre tu ojo. Sí, ve hacia arriba. Todavía no me veo. Todavía no sé qué pasa conmigo.
vamos a poner un delineador. Es como nude. Normalmente se pone en blanco. Un tono nude. Normalmente se pone en blanco, pero el blanco se ve demasiado extravagante y feo. Yo prefiero poner un color más piel. Es Amore delineador permanente. Vamos a poner un blush. Voy a poner este. ¿Ya abrí el ojo? Sí, ya se manchó. Ay, Jimena. Así déjalo, así déjalo. Y ahora otra vez con el delineador café vamos a ponerle pecas. ¿Tú te la sabes hacer, no? ¿Yo? Sí. Enséñanos la técnica, maestra. Lo que hago es pasar ligeramente el delineador, pero muy muy ligeramente, y después pasar mi dedo para que se vea más natural, según yo. ¿Más que quieras decir? ¿Qué dijiste? Y aquí va a aparecer una foto de Manelik de Acapulco Shore. Okay. Y van a ver cómo se ve igual. ¿Expectativa? ¿Realidad? ¿Expectativa? ¡No! ¿Realidad? No, es que ella quiere que sea la expectativa. Sí, expectativa, realidad. Aquí no voy a aparecer yo, estará apareciendo la foto. Así que expectativa, realidad. No, fue muy, muy, muy agradable grabar el video. Bueno, me divierto mucho. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales y las redes sociales de Jimena para que vayan y nos sigan. Ya saben que si les gustó este video, le dan like, comentan, comparten, a favoritos o todo eso que ya saben que se hace con un video y que no les voy a arrepentir. Así que, sí, si quieren que Jimena aparezca más veces en los comentarios. En los videos. En los videos. Comentando. Comenten y sale. Y ahí comenta ella. Y también si les gustaría que hiciera una transformación de Andrea. ¿Qué es quien está grabando en este momento? Ali. Si no quieren que aparezca, aún así va a aparecer. Es que nadie comenta mis videos. Sala, o sea, me dejas morir sola. Compartan, chicos.